Amigos de GM Televisión, sean bienvenidos a su corte informativo del día lunes 10 de octubre del 2011. Yo soy Raúl Otoniel y esas son las noticias más importantes del día. Y el problema continúa en la comunidad de Camelia Roja con el problema del servicio de agua potable, ya que ahora una de las habitantes denunció a las autoridades municipales al decir que son ellos los que se encuentran detrás de todo este conflicto. Pues eso está operando el diputado Paco Niño y Lucía Mora, que es la que están mucho atrás de la gente municipal diciéndole qué debe hacer y qué no debe hacer. De hecho, están recolectando ahorita las copias de credenciales del elector que dicen que es para solucionar el problema del agua, pero yo no lo veo así. Si fuera para solucionar un problema del agua, fueran puros usuarios, ¿no? Y ellos están pidiendo en general para ver quién tiene la mayoría de oposición o decir, estas personas están conmigo, pero no son nada más simplemente en papeles. Yo creo que para demostrar, nosotros hemos demostrado con personas, con documentos y todo, qué es lo legal y qué no es lo legal. Y en Tuxtepec dio inicio a la Semana de Ingeniería Civil, por lo cual se dieron cita en Tuxtepec diversos representantes del Colegio de Ingenieros, entre ellos el presidente de la Asociación Civil, quien nos comentó al respecto. Este es un pequeño taller que queremos implementar y que ojalá se establezca ya cada año, para que se dé esa capacitación y actualización a los ingenieros de nuestro gremio. Se llama Semana de Ingeniería Civil en Tuxtepec, que va a ser toda esta semana en diferentes etapas. Por ejemplo, ahorita se va a tocar el tema de las plantas de tratamiento, mañana va a haber aspectos de estructuras, va a haber diseños de tipo de drenaje para utilizando, por ejemplo, una tubería que es de colitero de alta densidad. Vamos a hablar de la bitácora, que es muy importante cómo redactarla. Van a venir durante toda la semana compañeros de Oaxaca a dar pláticas técnicas que representen una actualización a los ingenieros. Y siguiendo con los temas educativos, se realizará en el Tecnológico de Tuxtepec la Semana de Ciencia y Tecnología, por lo cual ya se encuentra todo listo y es el subdirector académico quien da a conocer los detalles de este evento. Esta es una semana que se organiza en conjunto con el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta semana va a estar dedicada, es una semana que se organiza a nivel nacional en varias escuelas de todo el país, va a estar dedicada a la química. Entonces, el programa está por salir, en esta semana lo daremos a conocer, pero van a ser conferencias y pláticas de interés general, de preferencia centradas en la química. Son conferencias dirigidas no necesariamente para ingeniería, va a haber conferencias dirigidas para primarias, les vamos a hacer llegar la invitación a todas las primarias, para secundarias, para nivel medio superior e incluso algunas para preescolar, ¿no? Básicamente el objetivo es ir interesando a los niños, a los jóvenes, a que vayan estudiando, en este caso, carreras relacionadas con ingeniería química. La Asociación de Constructores en Tuxtepec aseguró que ya les fueron asignadas las obras por parte del gobierno municipal, aunque dijeron no son el número de obras que ellos esperaban. Bueno, con nosotros de los integrantes de aquí de la asociación, ya vemos varios miembros que tenemos obra y hay otros que acaban de dar banderazo. El día sábado estuvimos acompañando los banderazos. Ahorita vamos como alrededor de 6 personas. De nosotros vamos un 50% que tenemos obra. Bueno, no es lo que estábamos esperando, ¿no? Pero estamos esperando al doctor Barrera para tener una plática con él, para tener un acercamiento y ver las otras asignaciones de obras que vienen esta semana. Y en apariencia todo se encuentra listo para las festividades del día 2 de noviembre aquí en Tuxtepec, por lo cual el director de Panteones aseguró que se encuentra implementando programas de seguridad y de salud para los habitantes de Tuxtepec en estos días en los dos panteones municipales. Con motivo de Día de Muertos, pues obviamente es una celebración muy propia de nuestro país, ¿no? Que es desde
antes de la conquista es prehispánica. Nosotros estamos programando el tradicional concurso de altares y también de tapetes de aserrín. Es algo que se ha venido manejando en ocasiones anteriores y lo estamos convocando a partir del día 29 de octubre. Del 29 de octubre al día 2 de noviembre va a haber esta muestra en el gimnasio de usos múltiples que está frente al Panteón Jardín de los Sueños. En primer lugar, estamos garantizándole a la gente la seguridad. Estamos coordinando con el director de seguridad pública un operativo para que exista un saldo blanco y mucha seguridad tanto en el gimnasio de usos múltiples como en los panteones a mi cargo. Igualmente estamos garantizando la salud. Hay una campaña permanente para erradicar encharcamientos, para erradicar el mosco del transmisor del dengue. Y una ciudadana de Tuxtepec manifestó su inconformidad contra el programa de fumigación que emprende el gobierno municipal, ya que dijo, durante una de las terapias que su hijo recibía en el DIF municipal, llegaron esas personas encargadas de la fumigación y sin importarles que existieran niños en esta área, empezaron a regar este líquido por todo el lugar, por lo cual su pequeño se enfermó gravemente. Mi niño se cayó y tiene una piernita enferma porque se le yesaron y no puede caminar muy bien. Entonces fue a una consulta de esas, pero ni siquiera entré por lo mismo. ¿A qué voy? En el DIF municipal. Yo no sé cómo las autoridades permiten eso, o no sé, no entiendo cómo pueden hacer eso. Yo fui la primera, yo la verdad no vi cuántas más, pero sí había niños y personas embarazadas. Se le hinchó la cara y el médico me dijo que había sido intoxicado por eso, me salió más cara la consulta de lo que intento. Si yo voy a ese lugar es para ahorrarme un poco de dinero, porque soy una persona que no tiene los recursos. Y resulta que salgo pagando más, porque no sé quién se le ocurrió fumigar a esa hora. En la consulta me salen 300 pesos el pediatra, más los medicamentos. Y se supone que yo iba a ir a ahorrarme una lana. Y esto ha sido todo por hoy en su corte informativo. A nombre del equipo que hace posible GM Televisión, agradecemos por su preferencia y los invitamos para que continúen visitando www.gmtelevisión.tv e igualmente para que sigan a través de nuestras redes sociales, el Facebook y el Twitter, búsquenos como GM Televisión. Yo soy Raúl Otoniel y los espero en la siguiente.